Bueno, hora de estrenar el nuevo capítulo de Mundo Viviente. Para quien haya visto vídeos anteriores, no he completado la armadura. Pero bueno, no es el único logro que está. Por cierto, el parche este fue 1,25 GB, bastante pesado. Y mete una habilidad nueva de montura que interactúa con el planeador, fractal nuevo, nuevas inestabilidades, nueva arma legendaria, un conjunto de armas nuevo. Y yo todavía estoy con las pintas de Halloween. Capítulo 5, todo o nada. Cuando se revelen detalles concretos sobre el legado de Glint, el comandante y Abril tendrán que demostrar su mutua confianza y preparar a sus aliados para una batalla a vida o muerte contra el legado de Amistad. Kaith, it's me. Any word from Aurene? No, not yet. But don't worry. Sometimes she goes off alone when she feels troubled. Always has. Always comes back. I do have an update on our conversation at Sun's Refuge, though. I'm following up on the dwarves. Still convinced they know something about Glint's legacy? More than ever. I came to ask Ogden in person, but it seems the Priory isn't keen on a known thief roaming their halls. You seem fairly rehabilitated. But maybe they'll feel better if you show up with a chaperone. Vale. Me puse en contacto por comunicador con Kate para ver si sabía algo de Aurene. Me dijo que no, pero estaba siguiendo una pista que mencionó en nuestra conversación en el Reino del Sol. Bueno, esto es una cosa que no grabé, pero después de haber acabado la silla que nos guía, aparecía Keith en el refugio. Estaba convencido de que lo sea, ¿no? Hola. Buenas. Se me fue la luz en casa. Hostia, qué guay. Estoy ahora reencendiendo todo. Vale, pues te espero entonces. Sí, claro. No hiciste nada aún, ¿no? Qué putada, autenticación por SMS, no me fastidies, que estoy sin batería. Sí. Bueno. Reúnete con Kate. Muy bien. Y eso es. Vale, en el pirata de YouTube. Te espero, ¿no? Sí, un segundo. Vale, ¿dónde hay que ir? Paso de Lornar, en la entrada del priorato de Durm. Que Keith quiere entrar y como es una ladrona no le dejan. Entonces vamos Normal. A tirar de contactos. O sea, nosotros. Ah, y como echo de menos tener esto en el SSD. ¿No lo tienes en el SSD? No, ya no me cabe. Creció demasiado con el tiempo. Vale. Un momento. Before we go in, there's something I need to say. All that time I spent guarding the egg, watching over Aurene as a hatchling in Tauriel. You raised her. But then she had you, and it felt like she didn't need me anymore. So I stepped away. Kaith. No, let me say this. What's coming is dangerous. Aurene is terrified. I can feel it. She's going to need us. Both of us. Then it's a good thing we're both here. Come on. Let's go have that talk with Ogden. Vale. ¿Terminaste de hablar con ella? Ahora, justo sí.
That's all three signs. I'm due for a visit. Ogden, it's about good to... time you showed up. We're going to Thunderhead Keep. We are? To Glint's Dragon's Blood Forge. How else are we going to kill Kralgatorik? A new Dragon's Blood spear? You lost the first one? Not now. For Aurene to destroy the Crystal Dragon, Scion and Champion must first prove themselves. There's an extension of Glint's lair protected in the mists, a refuge for her Scion. From there, you can enter her trials. Oh, good. More trials. Why didn't you mention any of this before? We were waiting for the signs. Glint's egg hatching, the Lich's death. And the sands of Glint's hourglass have begun to glow. Her Scion's already in the refuge. Go to Aurene, complete the trials. I'll get the word out and meet you at Thunderhead Keep with the Pact. Vale. No sé tú, pero después de lo último que pasó, ganas de volver a la niebla había poca. Ya te digo. Andandara. Are those Glint's remains? Muy bien. Hey, de hecho es el la skin que tenía en el uno, efectivamente. Aurene, we haven't thought much about all this from your perspective, have we? This legacy killed your mother, killed your brother. And that vision of it killing you. But I know one thing for certain. Glint would never tell you to do this if there was no hope. You're not alone. We'll all be with you. This isn't only on your shoulders. Well, if you're both ready... Mm-hmm. Vale. Portalitos. Vale. Welcome, Scion and Champion. If you're here, the final confrontation with Kralgatorik is imminent. Hope can be powerful, but also dangerous. You must prove that you can strike as one. A better world is waiting to be born. My followers and I developed the resonance crystals that made possible the dragon's blood spear. Creating the crystals, forging the spear, these acts required the channeling of powerful magic. You will see, Scion, that absorbing magic comes naturally. But the power, its temptations, may exact a price. Champion, this magic is powerful and dangerous. Share the burden so she can absorb it. Parece que él sube la vida cuando estamos dentro, ¿no? Sí. Mierda el logro.
Tú no lo tienes. Sí, de momento. Manía con empujar. Oli. Open the door. Ah, hay que poner un cheque. Grand magic must be captured and stored before it can be used to your advantage. The crystal before you will absorb magic from these random creatures. Creo que sí. A ver si me acuerdo. Rogatoric and his minions share a common resonance. This strength can also be a weakness. With the right resonance, crystal can not only be broken, but molded, shaped. You don't think about this? Okay, Ori. Cargar tres cristales con la magia de enemigos veteranos, ponía. Eso pone eso. Hay que ir cogiendo los cristales y tirarlos a los cristales para que pillen la carga. ¡Ay, Dios! ¿Qué mierda es esta? Este caso.
Mierda. Joder. No hay nada como grabar todas las muertes que estoy teniendo. Estás muriendo, sí. Hombre. No me dejen hacer nada. Me están lanzando por los aires seguido y no sé qué. Ni con qué lo está haciendo. Ah. Pero. Joder. Es que no paran, además. Vale, pues nada. Ya están todos, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde tengo que tirar esto? No lo sé. Yo no puedo hacer nada. Vale, pues a ver hacia abrir, aunque no me tiene mucho sentido tampoco. No. Libera su energía de cristal suspensa para desatar su verdadero potencial. Vale, guay. ¿Y dónde lo tiro? Activo el cristal de resonancia. ¿Hacia él? Ahora. Es que lo hice al principio y pasó de mí. Al suelo. Pero te levanto, ¿no? Sí. Sí que me levanto. ¿Esto puede? No. Ya molaba. No era un autocast. Joder, no se ponga más. Vale, tenemos un pinch. ¿Escuchas como un sollozo o fuiste tú? Fui yo. Echo de menos aquí. Un momento. Ok. ¿Dónde coño? ¿Pero dónde coño fue? Por aquí.
arena en los pantalones. Deja de mearte, hombre. Sea un dolorante. Venga. Suena divertido, muchas chispas. Sí. No pretende demasiadas. Bajar en ningún momento, porque... Vale. Ahora, ahora, dale. Ahí está. Combo Breaker. O sea, se trata de pincharle cuando Aurinda está soplando, ¿no? No sé, antes le bajé la barra de... A ti también te dan la lanza, por cierto. De stun, no, hombre, no dan nada. Vaya, qué amargura. Madre mía. Uf, y esto es el entrenamiento. Graciosísimo. Luego no vamos a tener ni siquiera que luchar contra el Crackle Torric, ya verás. No, claro, lo dejamos que parte el mundo, que no te gusta a ti. No, o sea, al final todo esto, yo soy humano, al final todo esto va a ser que me despierto después de la hostia del golem de tierra al principio y todo me lo imaginé. Fue todo un sueño de Resines, ¿no? Fue todo un sueño de la ilusionista esta. ¿Ya? Ah, vale, es un punto. Estaba pensando. Now, I have a gift of understanding for each of you. Sion, my beloved child, there are things about ascension that can only be expressed between dragons. Champion, come forward and learn how this long journey began. No, no es cinemático. With you, champion, I share my true legacy and Krakatorik's greatest secret. Vamos a ver. He foresaw the possibility of a world at peace. A world without strife between dragons and mortals. A world without him. Accelerate! You terrified him.
He demanded I help prevent it from coming to pass. But where he saw doom, I saw a gift to the world. I believe in this future, this fragile, powerful hope. But what my daughter must do will seem impossible to her. You must carry that hope for her. Now, leave this place. I will open the way to Thunderhead Keep. Use the Dragon's Blood Forge. Arm your allies for the battle of their lives. And face the Crystal Dragon. ¿Qué vamos a hacer? ¿Muchas lancitas de sangre? No sé. ¿Esto qué es? ¿La visión del final en el que Aurin no muere? No sé. Bueno. Pues vale. ¿Dónde está Kay? Ahí. Finally. I knew you'd have your hands full. What? I didn't think it would take 2 days. 2 days? It felt like a fraction of that. Aurin, you feel different. I think we both are. Han pasado 2 días. Eso dice. Ready as we'll ever be. Then let's go. They're waiting for us at Thunderhead Keep. Vale, ¿y el plot twist dónde está? Ah, no hay. Ya nos tienen tan acostumbrados. Pero déjame aceptar, coño. Este es el mapa nuevo. Sí. Que el nombre está traducido al español, pero... No sé, Dix. Creo que ya estaba en el mapa en el 1. O sea, que tanto llorar con la de, oh Dios, vamos a tener que usar esta espada para hacer cosas contra Baltazar. Y ahora resulta que podemos fabricar lancitas de estas así. A ojo. No se parece. What is Baltazar? I can feel him. All right. You haven't met Aurin in person. I... Never expected otra ciudad bajo tierra. Los enanos es lo que tienen, ciudades bajo tierra. Ya podían hacerlas, no sé. Uy, lo he visto. Me gusta mucho el Minecraft, entonces. Ay, Dios, no me cargo ni el planeador. Vale. Vale. Mucho que explorar por aquí. Sí. No te metieron en mi instancia, qué guay. Espera que voy a la tuya. Vale. Ahí ya estamos. ¿Dónde te has metido? Ah, coño, que había una vista ahí. Buen ojo. Acaban bajo tierra porque el vino envejece mejor así. No, no tengo. Vale. Bodegas de Deldrimor. Sí.
¿De qué me suena lo de Eldrimor? Eldrimor, supongo que del acero de Eldrimor, pero es una ciudad enana, creo. Claro, es verdad. Acero de, cierto. Mithril. Epa, que me paso de frenada. ¿Esto qué te pasa? Ah, esto va a ser un corazón. Vale. Commander, I take it the trials went well. Look at this place. Glint's secret forge under an ancient dwarven. Hey, timing. I've seen better. Logan's here with the pact. Same with Rox and the Omicron. Saida too. She gave us a ride after I filled her in. The whole crew's gearing up for Kralkatorn. No sé cómo pueden estar tan optimistas después de la hostia que nos dio antes. Ya ves. An integral part of the forging process. My people built this place, but the Zephyrites and Exalted have cared for it since the days of Glint. Hope everything still works. We've got an army to equip with Dragon's Blood weapons. Speak to the Forge Master, Helena. She'll get you started. A mí me hace mucha gracia que ahora esto lo sabía Ogden desde el principio y tal y cual, pero cuando era Zaitan, Ogden estaba callado con la puta. Timmy, how are you feeling? Ya ves. Vale que la lanza está resonando con el poder de Krakatorrik y todo esto, pero joder, seguro que valía alguna de estas técnicas para hacer algo contra él. Lo teníamos a Trigern, ahora ya no lo tenemos. Sí. Lo hemos talado. It's giving us way more than we expected. Kralk's vitals, the magic he's channeling, plus all the tracking data. We're seeing him take real damage from Glint's army, and every time we slam one of his rifts shut. Excellent. We want him maximally weak before we face off. We were also able to evacuate several villages before his minions broke through. Every time you get the word out, you two are saving lives. We three. Consejo de Asuras. Los tres, pobre. Aunque fue una muerte un poco gratuita. Bueno, yo sigo sosteniendo que se debería poder recuperar. Igual sí, simplemente sí. Está dormido, como cuando se apagó. Sentar un precedente y eso los guionistas no lo hacen gratis. Además, ya murieron demasiado. No sería sorprendente. Yo pensé que bien podían resucitar a Eir. No, tío, no. Si estás muerto, estás muerto. Como mucho te podemos meter en un problema. Vale, entonces... Consigue datos de la forja tal. Habla con la maestra de la forja, Irina. Muy bien. Estoy haciendo el corazón. Ah, y el corazón va de... Levanta el ánimo... Recupera recursos, monta botiquines... Vale, vamos a contar chistes. Vas a tener que reclutar un inspirador. ¿Y dónde hay un inspirador? Vale. Resultar. ¡Ah! Comprendo. Pues no, no comprendes. Has leído reclutar. Reclutar... Oye, tío, estoy cansado. Either Kralkatorrik ends the war, ya era mítica. Or we end him. Ah, y eso le motiva. O peta el mundo o lo petamos a él. Ah, bueno, vale, venga, ¿por qué no? Vale. Primero empieza por los lados aislados. Sí, lo estoy viendo. Los que están en grupos se retroalimentan. Our progeny will tell stories about what we did here. Creadora de los susurros. Hombre, agua. Water. It's not booze, but I'll take it. Our progeny will tell stories about what we did here. Vale. It's hard to keep fighting, but I know you have it in you.
Oh, sus. Hay aquí otro minijuego de esto de sutura y vendas y todo eso. Vale, ahora ya tengo toda la barra llena. Ahora podría ir a algún grupo, digo yo. Deberías. Bueno, pues eso sí. No es moralizador, por Dios. Confío en ti completamente. Y ya está, eso es moralizador. Anda. Listo. Escuchad atajo de Doliax de mirada perdida. Os quiero preparados, os quiero hambrientos. Hoy vamos a hacer una brocheta de dragón. Sí, sí. Ese mismo lo leí también hace nada. Vale, vale. ¿Dónde está? Ahí. A ver, Gorrik. No seas gorrón y dame algo. Bien. Justo lo que quería. Herramientas. Vale, de estas no tengo. Voy a pillarme dos de estas. Ah, inventario lleno. Mientes. Mientes. Bueno, no mientes mucho, pero algo. Vale, luego hachas. Hachas tengo para dar y tomar. Y picos me falta. Pico, pico, pico. A ver si puedo intercambiar todo. Ah, vale, correcto. ¡Bah! ¡Spoiler! Ah, bueno, ¿qué son las sombreras? Miniatura de Rox Olmacan. Ajá, pues sí. Vale. A ver si lo he cogido ahora. Ah, que hay un punto de dominio. Un punto de dominio. Pero pone que es muy arriba. Uh-huh. Es muy arriba, vale. Tranquilo, hámster. Vale. Vale. Creo que veo por dónde es. Pero hasta ahí arriba solo volando no voy a llegar. ¡Ah! Igual hace falta la habilidad nueva. Será mejor que no nos matemos. La habilidad nueva, por lo que leí, es para, mientras estás volando con el grifo, salir lanzado hacia arriba y luego planear. Ah. Y eso pues no sé. Pero sin eso ya lo veo más complicado. Vale, seguimos la historia. Espera, que yo lo veo por abajo. A mí me marca abajo. Me sigue marcando abajo. A mí me marca flecha arriba. Me sigue marcando abajo. Me sigue marcando abajo. Ya estoy. Ah, es ahí. Yes. Vale, entonces era más fácil de lo que pensaba. Uy, ¿qué pasó? Cofre nano. Eso tiene buena pinta. ¡Ah! ¡Fail! A ver si doy cogido ese cofre. ¿Dónde dices que está? ¡No! ¡Mierda!
Ay, que la lío. ¿Dónde dices que está el cofre? Aquí. Ah, vale. Ya está. Trozos de los picos del trueno, vale. El martillo de esta zona, supongo. No, creo que son coleccionables de esta zona. Es el material, se puede almacenar 1500. Ah, vale. Tengo una cantidad de roña en el inventario. Vamos al punto de la quest. Vamos. Qué raro. Petróleo para enfriar. Se suele templar en agua o en aceite. Vete de la torre. Ah, déjame ver. ¿Qué va? Nodo del hogar. Ah, un ojo de la cara para variar. Las atribuciones míticas, el tomo y el pergamino. Claro, el pergamino lo quiero. Vale. Pues yo me voy a pillar ya la retribución kármica. No te puedes transportar ahora ya, eso no es lo que quería. Quería matarte en el libro. ¿Y dónde está el libro? Aquí arriba. Poner pergamino. Perfecto. Vale. Vete de la torre. Ah, nos ponen unos pechos a seguir. ¿Te fijaste? Sí. Pocos teleportes me tienen aquí. Is presently occupying the path of the Exalted. The Exalted seem pretty pleased to see us. With everyone else occupied, Gorik's managing the barracks. From what I've heard, he's overwhelmed. Madre mía. Marshal Thackeray's running exercises over here. He thinks Corsairs can be trained to fight in formation. Out here, hordes of Branded have overrun the Barbican. The Tribune's got some ideas about that. Barbacana. Me recuerda a cierta persona ya que se puso de Nick Barbacón. ¿Cómo? Nada, el nombre de un NPC que me recordaba al personaje de un colega. Ajá. Dios, por fin fuera. Ruinas de Deldrimor, vaya.
Ahora ya sabes de dónde sale acero. ¿Tienes montura? Sí, pues toma. No te damos teleports. Este mapa sí que es grande, ¿no? Robon's heading an archaeological dig from this location. ¿Viste cuánto pesaba el parche? Un giga y pico. Giga y cuarto. Yo creo que es el más pesado hasta la historia. The Eldermore ruins are richly historical, but under constant attack. Until we hold them, we can't send people in. We've also located a number of sealed dwarven tombs in what we believe to be the Keep's catacombs. Here's a place the Dredge calls Sorrow's Cave. We haven't explored far in this direction. Vale. Yo creo que esto era una aventura de Guild Wars 1. Solo que se empezaba al sur, si no recuerdo mal. De hecho, sí, por la ubicación. No, espera, por la ubicación. Ah, vale, al revés. Esta era la última aventura de la zona de los picos, porque los gigantes, me parece. Bueno. Bueno, voy a pillar el escáner para ir haciendo el corazón. Check the dig sites and tag the sturdier artifacts with Scrit the Goblin. ¿Y qué hay que hacer? Buscar artefactos. Sí. Pero hay que buscar un lugar de excavación. No sé a qué llaman eso. Ah, allí. Estas cosas de... A ver, indica que hay un artefacto. Ah, ahora. En amarillo, que hay uno frágil. Vale, y cuando sale un bicho, ¿qué le hacemos? ¿La tosca? No sé. Sí, será tosca. Vamos que llega. Ahí está. Nodo de cristal del... Entiendo, sí, es el material de aquí. Lo que pasa es que es como la hierba volcánica, está rara. O sea, el tocón este volcánico. Que hay muy pocos. Inventario lleno. ¿Quién da más?
Hombre, no sé tú, pero yo no he encontrado un solo artefacto verde. Sí, yo sí. O sea, no son todos amarillos. El amarillo es para darle al 3. Ya, ya. Shiny. ¿Sabes qué le falta al cacharro este? ¿El qué? La mítica habilidad de correr. Que tienen casi todos los objetos equipables. Pero puedes coger la montura. Ah. No lo sueltas. No me había fijado. Ay, ay, ay. Vale, corazón listo. No. Mierda. La he liado. Nada. Vale, pues yo lo tendré listo, soy un estúpido. Creo que podemos quedar aquí a caballar. Vale. Entonces... Uy, mira qué bien. El festín, la maza experimental, 2 de 14. Matando una... Así, porque sí. Sí, sí, tal cual. Por serpe de hielo. Le pillé un diente. Vale, tiramos. Sí, estoy yendo aquí. ¿Dónde estás? Mira el mapa, lo he marcado. Vale. Voy para ahí, hostia. Por eso lo de ir completando map. Vale. Vale, ya está. Pozo de escoria. Y ahora ya hay una vista. Hay un evento que quieres hacerlo. Vale. A ver si me hago tiempo. Sí, hombre, hay que activarlo. Va montado un cerdo. Así es. Y corre bastante el cerdo. Bueno, nos quedaba de camino, solo que no he cogido la vista. Pero bueno. Sí, lo sé. Otro día. Hey, hey, you want some intel? Come here. Estoy ocupado.
Bueno, corre mucho, pero más que el raptor, ¿no? ¿Pero dónde está, está yendo este gitano? Para pillar a los delante. ¡Chacho! Ya está, se ha perdido. Ah, que son tres oleadas, vale. Sí. Viste que era una nave del pacto ahí. Bueno, del pacto o de los otros. No sé. A ver, el esquema de colores así rojizo es un poco raro, pero. Sí, pero es que antes también nos quedamos con muchas cosas de. En el parche 2. Nos quedamos con todos sus. Golems. Está duro ese tío. Ya está. Anda. Un lugar de excavación. Con las coñas era un logro. Te lo digo a ti. ¿Tesoro de los picos de trueno? O al traste con los trastes. Al traste con los trastes. Sí. Vale. Hay aquí un cristalito para pillar. Ay, ay, mientras yo les pego, tú coge. Mandé a mi golem a pegar. Fuiste tú también. Pues nada, dos golems a pegar. ¿Cuál es el problema? Nada, 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 broma. Lo mejor es que me han pegado un empujón. Y. Ah, vale, aquí está. Joder. Necesito hacer algo con mi inventario. En serio. Vale. Mira, aquí hay un puente al lado. ¿Dónde dices? Allí. Un poi. Ah. ¿Dijiste un puente? Un puente. Ah, cierto. El poi es un puente. ¡Uy, cofre nano! Vente pa' camarero. Es un cofre enano. ¿Pero dónde meto yo esto? Nadie piensa en mis problemas de Diógenes. No.
no habrá más por aquí, ¿no? Vale, no subas. Pues nos vamos. Uy, esos rayos de ahí abajo no pintan bien. Por aquí no tengo donde posar, ¿no? Ah, sí, aquí. Un poco de suerte, sí. ¿Dónde está? ¿Qué hago con...? Joder. ¿Qué? Nada, que tenía basura donde no debía. Refugio de sinfonía. Uy, hay un TP aquí que nos hemos saltado así a la ligera. Nice. Está abajo, ¿no? El TP. Sí, ya lo veo. Cristal de práctica, cristal de práctica. Hay aquí un... un corazón. Sí, pero no tengo ni idea de cómo usar. A ver. Hay que pillar suministros. Eso suena a metal. Aquí hay un nodo de cristal. Estás lejos de caray. Ahora ya no afecta la inestabilidad de la marca. ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas que no se podía pisar la marca por donde pasa Krakal Torre? Sí. Pero igual es que aquí es demasiado débil o alguna mierda. Lo otro era casi inestable. Que no, está el no, meta en Torre del Trueno. ¿Quieres ir allí? A ver de qué va. Aunque bueno, ir al meta con
el inventario como lo tengo, eso está contraproducente. Refabro instalar las fases para contar con cada torcha. Mi cuidas, bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Porque ya no me entero. Pues repara cosas. No sé distribuir las minas. Tata, ¿qué hay aquí? Segundo alianza. Sí, me acabo de cruzar con él. ¿Qué armadura lleva? La de siempre. La de Pagafantas. Pagafantas sagradas. Falta un mina. ¿Sabes a qué me recuerdan las pompitas de Cacaltorric? ¿A qué? A la pompa con la que protegió Linde de la divinidad, la señorita reina. También. No pretenderán que defendamos esto contra Cacaltorric literalmente, ¿no? Pues ahí pone contraataque de Cacaltorric. Pues ya me voy empezando a reír. Ah, y este punto en concreto también era de la... Creo que aquí tenías que estar defendiendo. Hasta que abrían un portal o algo así.
en la cooperativa del Guild Wars Sur. Me suena, me suena. Pero había mucha menos cerveza. ¿Cómo era lo de las minas, por cierto? Tienes que ir a por ellas y colocarlas cerca de las barricadas. Cristal de resonancia está ahí, vale. ¿Y con qué lo cargamos? Hay enemigos por aquí cerca. Aquí. Vale, ya veo. ¿Sabes la canción de Y el anillo para cuatro? Put. Deberían hacer una versión que fuese Y los tengo para cuando. ¿Para qué? No tienen pensado ni sacar expansión. Yo sigo diciendo que no me encaja nada eso de vamos a matar a un dragón. No me creo nada. Va a ser un cochino parte de una batalla de 2 minutos. No me creo nada. Ahí va, eso dolía. Hola, vamos a luchar la vida aquí. También pequeñito. No. Ah, bueno. No, quería abrirla, pero no me deja. Vale. Esto sí. Esto también. Vale. Yo no recordaba que había dejado esto con tantísima roña. Fijo que fue un día de raid de estos de Moy Pagama. Seguro. Igualmente tengo unas cuantas cosas que son de vendedor. Debería vender.
Bueno, este enemigo tiene pinta de... ¡Hostia! ¡Cómo baja la vida! ¡Oh! ¿Pero qué coño? Joder, no puedo entrar a esa parte. Qué raro. Yo sí pude. Ya no encuentro la entrada. Ah, que se pueden coger lanzas. ¿Aún le queda vida? Yo cuando entré estaba a tope. ¿Cogiste lanza? No, aún ni siquiera llegué. Pues donde te marque hay lanzas. Hostia. Pero me acaba de tirar de una hostia. Estamos de coña. A mí. Es que no vi nada que esquivar. ¿Tuviste algo que esquivar ahí? Sí. Epa. En el suelo. Quiere coger las lanzas. Pero le crece muy rápido el pellejo marcado así. Si puedes echarme una mano. Fíjate que yo creo que no va a caer. ¿Dónde estás? No, ese no eres tú. No sé dónde está. Ah, vale, ya te veo. A mí no me quedan lanzas, ¿a ti? Dios, cuántas chispas. ¿Cómo no? Bueno, intentaba ir a por lanzas. Bueno, creo que lo voy a dejar por hoy, que total esto no va a salir bien. No vas a hacer evento. Ah, espera, que está casi de la mitad. Es que tenía que llamar. Espera. A ver... Vamos a coger lanzas. Conste que me da la sensación de que esto está pensado para tirarle entre varios las lanzas sincronizadas.
Sí, sí, claro. Ese hay que bajar el buffo cuando se lo pone. Sí, pero es que se la recarga toda hostia. No sé cómo pretenden que... Vale, ahora no lo tiene. Ok. Aquí hay gente muerta, pero muerta del todo, además. ¿Es sensación mía o cada vez está más loco? No sé, pero le queda 44% y 3 minutos. Con tanta chispa no da una mierda. Por ciento. Bueno, al terminar esto me peleo con el inventario y lo dejo por hoy. Ok. Hostia, que al principio pensé que no iba a caer, ¿eh? Volví a palmar. Ya te veo. Buah, qué estrés, macho. ¡Hala! Vale. Si me resucitas mientras. Ah, bueno, ya hay peña aquí. ¿Soltó algún cofre o alguna historia? Sí. Vale. O sea, pero yo los pillé ya. Dejaron ahí una izquierda, no sé si la viste. ¿Dónde? O sea, por el suelo y izquierdas. Y eso me da a entender que para las armas nuevas hay que coger izquierdas y cargar la mierda esta. Yo no veo ninguna esquirla, ¿eh? Bueno, pues yo cogí una. Pero no. Ah, hay un cofre gigante ahí también. Vale. Joder. No me cabe nada. El inventario. Y aquí hay un cofre. Correcto. Más cosas. ¿Ves? Furia de la marca. Ahí está. Bueno, lo dicho. Lo dejo por aquí. Venga, hasta luego. Venga, chao.